Y la otra patología que también vamos a revisar es la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca, doctores? Es la incompetencia del corazón. Es la incompetencia del corazón, ya sea en su sístole o ya sea en su diástole. ¿Qué es la sístole? Contracción. ¿Qué es la diástole? Relajación. Recuerden que el corazón actúa como una bomba, ¿no? Se contrae, se relaja. Se contrae, se relaja. Cuando se relaja, se llena de sangre. Y cuando se contrae, ¿no es cierto? Expulsa sangre. Pero por eso decimos que el corazón es como una bomba, ¿no es cierto? Porque recibe sangre y no se queda con la sangre, lo expulsa. Lo que recibe se llama precarga. Lo que recibe se llama precarga, ¿ya? Que viene a ser el retorno venoso. Y cuando expulsa la sangre, encuentra una resistencia. Esa resistencia se llama poscarga. ¿Qué es la poscarga? Es la resistencia a la salida de la sangre, es decir, a la eyección. ¿Qué ley regula la precarga? La ley de Frank Starling. Pregunta de examen. La ley de Frank Starling regula la precarga. ¿Qué ley regula la poscarga? La ley de Laplace regula la poscarga. Entonces el corazón recibe sangre y bota sangre, ¿no es cierto? Entonces hemos dicho, cuando recibe, ¿qué está haciendo? Se está llenando de sangre. ¿Eso qué viene a ser? La diástole. Se llena de sangre, diástole. Bombea sangre, para bombear se tiene que contraer. La contracción se llama sístole, ¿no? Sístole es la contracción. ¿Qué es lo que dura más, la sístole o la diástole? ¿Qué dura más? La diástole. La diástole es 2/3 partes del ciclo cardíaco y la sístole es 1/3 parte. ¿Y dónde se nutre el corazón? En la diástole. En la diástole se nutre el corazón. Muy bien. Entonces el corazón, si está sano, no encuentra ningún problema, ¿no es cierto? Recuerden que el corazón es el órgano que consume más oxígeno por gramo de tejido. ¿Ya? Es el órgano que consume más oxígeno por gramo de tejido. Y su principal fuente de energía, recuerden, cuando está sano, son los ácidos grasos. Ojo, el corazón no consume glucosa, porque la glucosa aporta pocas kilocalorías, poca energía química. Lo que consume el corazón cuando está sano es ácidos grasos, ¿da? Cuando el corazón quiere obtener ATP. Muy bien, entonces, ¿qué es esto que hemos visto que es lo normal cuando el corazón se vuelve insuficiente, incompetente, ya sea para llenarse o para eyectar sangre? Hablamos de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es la incompetencia del corazón como bomba de sangre, ¿ya? Como bomba de sangre. Tenemos cuatro tipos de falla cardíaca. La falla cardíaca con fracción de eyección normal. Recuerden que si la fracción de eyección normal, entonces esa es una falla diastólica. En cambio, la falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, esa es una falla sistólica, que es la más frecuente. ¿Cuál es la falla cardíaca más frecuente? Sistólica, 70%. La falla diastólica es 30%. Entonces, cuando te pregunten, ¿cómo diferencio una falla cardíaca sistólica de la diastólica? Con la fracción de eyección. Con eso lo diferencio. Si la fracción de eyección está abajo, esa es la falla sistólica. Si la fracción de eyección está normal, es falla diastólica. ¿Y con qué prueba medimos la fracción de eyección? Con el ecocardiograma. El ecocardiograma mide la fracción de eyección, porque mediante el ecocardiograma vamos a controlar o vamos a medir el volumen sistólico sobre el volumen telediastólico. ¿Y eso qué es? Volumen sistólico, 70 mililitros, que es lo que el corazón eyecta, lo que sale del corazón de sangre,
Y el telediastólico es el volumen de llenado total. ¿Con cuánto se llena el corazón de sangre? 120. Entonces el corazón recibe 120 y expulsa 70. Entonces, ¿cuánto está expulsando? Más del 50% de sangre, de lo que se llena. Esto es conocido con el nombre de fracción de eyección. Por lo tanto, ¿qué evalúa la fracción de eyección? La función sistólica del corazón. La fracción de eyección es igual a al volumen sistólico sobre el volumen telediastólico. Su valor normal es más de 50 y evalúa la función sistólica. Por eso es que si está disminuido, es falla sistólica. Si está normal, falla diastólica. Luego tenemos la falla aguda, que es el edema agudo de pulmón cardiogénico. Y lo más grave, que es el shock cardiogénico, ¿no? El shock cardiogénico. Muy bien. ¿Cuál es la causa más frecuente? La causa más frecuente de falla cardíaca es la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio, que hemos revisado en el primer tema de cardiología, ¿no? Hipertensión es la segunda causa. Luego viene valvulopatías, etcétera. Cualquier patología que dañe el corazón, lupus, AR, anemia, etcétera, fármacos, cardiotóxicos, cualquier patología que afecte al corazón, a largo plazo puede llevar a la insuficiencia cardíaca. O sea, es la vía final, ¿no? Pero, pregunta de examen, las dos principales causas que llevan al corazón a la falla cardíaca por su prevalencia es la cardiopatía isquémica y la hipertensión. Son las dos principales causas. El común denominador de cualquier falla cardíaca es el gasto cardíaco bajo. El gasto cardíaco está bajo porque el corazón está incompetente. Pero ojo, también hay falla cardíaca con gasto alto. Si les preguntaran quiénes hacen falla cardíaca con gasto alto, hipermetabólicos, hipervolémicos, el embarazo. Recuerden que en el embarazo está aumentado la volemia. Entonces, la gestante hace falla cardíaca con gasto alto. También la anemia, el hipertiroidismo, la fístula arteriovenosa, la enfermedad de beriberi, que se produce por déficit de tiamina, de vitamina B1, y también la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget también se asocia con falla cardíaca de gasto alto. Entonces, estas son las excepciones. Eso ya no lo ve el cardiólogo. El cardiólogo ve falla cardíaca con gasto bajo. Las otras, no. Entonces, ¿y cuáles son las formas? Y hemos dicho, ¿no? 70% son las fallas cardíacas sistólicas. Son las más frecuentes. 30% son las fallas cardíacas diastólicas. ¿Quién genera falla sistólica? Miren, el infarto, la insuficiencia aórtica, la miocardiopatía por alcohol, las miocarditis. En cambio, ¿quién da falla diastólica? Lo que habíamos dicho, la hipertensión. ¿Por qué la hipertensión genera falla en la diástole? Porque el corazón se hipertrofia y al hipertrofiarse altera el llenado. La estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica restrictiva, la amiloidosis que genera miocardiopatía restrictiva, todas estas dan falla diastólica. ¿Por qué entonces se produce una falla diastólica? Porque como ven en el gráfico, miren, el corazón está hipertrofiado. Cuando un corazón se hipertrofia, va a dar falla diastólica. En cambio, cuando un corazón se dilata, ¿qué tipo de falla va a ser? Sistólica, ¿verdad? Cuando se dilata, hace falla sistólica, porque la contracción es inadecuada, pero cuando se hipertrofia, va a dar falla diastólica. Pero la mejor forma de diferenciar, hemos dicho, es con la fracción de eyección. En la falla sistólica, la fracción de eyección va a estar bajo, en la falla diastólica, la fracción de eyección va a estar normal. Esa es la diferencia. Ahora, clínicamente, ¿cómo podemos diferenciar? Con el ruidos cardíacos. Cuando uno ausculta un tercer ruido cardíaco, ¿eso qué representa? Falla sistólica. Y cuando uno ausculta un cuarto ruido cardíaco, indica falla en la diástole.
falla en la diástole. ¿Ya? Entonces recuerden los ruidos cardíacos. ¿Ya? El primer ruido cardíaco se produce en la llamada contracción isovolumétrica. El segundo ruido, relajación isovolumétrica. La contracción isovolumétrica que da el primer ruido es por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. En cambio, el segundo ruido es por el cierre de las válvulas semilunares, es decir, la aórtica y la pulmonar. El tercer ruido se produce por el llamado llenado rápido. Cuando el ventrículo se llena rápido, da el tercer ruido. Y el cuarto ruido es por la contracción auricular. Entonces, el tercer ruido, que es llenado rápido, que indica que el corazón está dilatado. Y por lo tanto es una falla en la sístole. En cambio, auscultar un cuarto ruido significa que el corazón está hipertrofiado. Y si el corazón está hipertrofiado, ¿qué va a alterar? La diástole. ¿Ah? Eso es lo que tienen que acordarse. Entonces, tercer ruido, llenado rápido, falla sistólica. Cuarto ruido, contracción auricular, perdón, y es una falla en la diástole. De esa manera podemos diferenciar también clínicamente si la falla es diastólica o la falla es sistólica. ¿Ah? Muy bien. ¿De qué otra forma podemos clasificar la falla cardíaca? Por el lado del corazón que falla. Lado izquierdo, lado derecho. Miren, ¿quién produce falla izquierda? El infarto, la hipertensión, las valvulopatías. Y lado derecho es la evolución de la falla izquierda. O la hipertensión secundaria. Hipertensión pulmonar secundaria. ¿Y quién genera hipertensión pulmonar secundaria? Paciente con EPOC. El paciente con EPOC aumenta la presión pulmonar. Eso va a generar falla cardíaca. ¿Pero qué falla cardíaca? Derecha. Es lo que se conoce con el nombre de cor pulmonar. El cor pulmonar es una falla cardíaca derecha, ¿no? En el paciente con EPOC. Cuando falla el corazón izquierdo, doctores, entonces la sangre regresa. ¿A dónde regresa? A los pulmones. Por eso, en la falla izquierda hay congestión pulmonar. Entonces el paciente, como lo ves en el gráfico, va a tener disnea, va a tener ortopnea, no tolera el decúbito, va a tener disnea paroxística nocturna, crépitos, todo lo que indique congestión pulmonar. Cuando hay mucha congestión pulmonar, quiere decir que el corazón izquierdo ha fallado. En cambio, cuando el corazón derecho falla, se produce una congestión sistémica. Entonces, ¿qué aparece? Ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, ascitis, ¿no es cierto? Hepatomegalia, etc. La congestión sistémica, como la ingurgitación yugular, el edema, la ascitis, la hepatomegalia, derrame pleural, se produce por falla derecha. ¿Ah? Entonces, de esa manera podemos clasificar. Muy bien. En la fisiopatología, hemos dicho que el gasto cuando está bajo, ¿ya? El gasto está bajo, se activan ciertos mecanismos neurohormonales. Miren quién es el primero que se activa cuando el gasto baja. El tono simpático. Luego, ¿quién se activa? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y también se activa el hipotálamo. Entonces, estos órganos producen sus sustancias. El simpático, ¿qué produce? Norepinefrina. El riñón, con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produce angiotensina y aldosterona. Y el hipotálamo, ¿qué produce? ADH. Y todas estas sustancias que están aumentadas en un paciente con falla cardíaca son dañinas para el corazón. Porque como podemos ver acá, miren la angiotensina, ¿qué hace la angiotensina? Proliferación, fibrosis. Igual las catecolaminas producen remodelado cardíaco. La aldosterona produce fibrosis.
Entonces, estas sustancias que se forman en un paciente con falla cardíaca, al final, ¿a dónde lo llevan? Al remodelado cardíaco. Al remodelado cardíaco, ¿ya? Entonces, estas sustancias son las malas de la película. Cuando hablamos de un paciente con falla cardíaca y hablamos de la angiotensina, de la aldosterona, de las catecolaminas, son las malas de la película. ¿Quiénes son los buenos? Miren, los contrarreguladores vienen a ser los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son los contrarreguladores. ¿Estamos? Los que van a defender al corazón son los cardioprotectores, los que van a evitar el remodelado. Entonces ahí acuérdate de los péptidos natriuréticos. También el óxido nítrico, la bradicinina. Estos son los buenos de la película. El gran problema es que los péptidos natriuréticos viven muy poco, viven segundos, porque hay una enzima que los metaboliza. Se llama la neprilisina. Neprilisina es la enzima que metaboliza a los péptidos natriuréticos. Entonces hay una lucha, los buenos contra los malos. ¿Y quién gana? Los malos. En este caso, ganan los malos. Entonces el paciente con falla cardíaca, ¿de qué se muere? De remodelado cardíaco. Se muere de remodelado cardíaco. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces el paciente con falla cardíaca se muere de remodelado cardíaco y entonces hay un mecanismo contrarregulador que está a cargo de los péptidos natriuréticos. ¿Ya? Muy bien. Al final, ¿por qué son los malos de la película? Porque aumentan tanto la resistencia como el retorno venoso. Y eso es malo para el corazón. ¿En qué sentido? Que le hacen trabajar más. O sea, al aumentar la resistencia, porque la norepinefrina y la angiotensina son vasoconstrictores, están aumentando la poscarga. Entonces, eso a la larga al corazón le hace daño, porque el corazón ya está insuficiente y le estás dando más trabajo. O por el contrario, el retorno venoso aumenta la precarga. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el corazón? Lo estamos explotando. Estamos aumentando la pre y la poscarga. Todos estos mecanismos, entonces, están aumentados en un paciente con falla cardíaca. Recuerda, si te preguntan, ¿cómo está la precarga, la poscarga, la angiotensina, la aldosterona, la ADH, las catecolaminas? Están aumentados en un paciente con falla cardíaca. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿qué debemos hacer en el tratamiento? En el tratamiento lo que se hace es bloquear. ¿Cómo bloqueamos a la norepinefrina? Con los beta bloqueadores. ¿Cómo bloqueamos a la angiotensina? Con los YECAs, los ARA2. ¿Cómo bloqueamos a la aldosterona? Con la espironolactona. Entonces, los beta block, los YECA, los ARA2, la espironolactona, la retención de agua, lo bloqueamos con los diuréticos, van a ser los fármacos en el tratamiento de la falla cardíaca. Entonces, todo es bloquear, ¿no? Porque está aumentado. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. ¿Ya? ¿A quién tenemos que aumentar? ¿A quién lo tenemos que aumentar? A los péptidos natriuréticos. Y ese es un nuevo blanco terapéutico. Antes era solo bloquear. Ahora hay que aumentar el tiempo de vida de media de los péptidos natriuréticos. Entonces, si yo quiero que el péptido natriurético viva más, ¿a quién tengo que bloquear? A la enzima que los metaboliza, que es la neprilisina. ¿Y cómo se llama el fármaco? Sacubitril. ¿Ya? Este es un nuevo fármaco en pacientes con falla cardíaca. El sacubitril es un inhibidor de la neprilisina, con lo cual el péptido natriurético vive más y por lo tanto es un cardioprotector. ¿Ah? Entonces la fisiopatología nos hace entender y no memorizar el tratamiento en el paciente. ¿Ah? Los criterios de Framingham son los criterios diagnósticos. Acá tenemos los mayores y los menores. ¿Quién tienes que acordarte obligado? Los mayores, ¿no? Los mayores son los mejores. Ahí está. Disnea paroxística nocturna es el del lado izquierdo y es el más específico. Cuando te digan síntoma más específico, disnea paroxística nocturna.
decrépitos también son dato de falla izquierda. Edema agudo de pulmón, criterio mayor del lado izquierdo. Esos son los tres del lado izquierdo mayores. Ahora vamos con los del lado derecho. Injurgitación yugular, criterio mayor del lado derecho. Aumento de presión venosa central, criterio mayor del lado derecho. Reflujo hepatoyugular, criterio mayor del lado derecho. ¿Ya? Del lado derecho. Muy bien, entonces tenemos tres izquierdos, tres derechos. Y los otros ya son indiferentes. En este caso tenemos la cardiomegalia, que se define por un índice cardiotorácico más del 50%, y el ritmo de galope, que es el tercer ruido o el cuarto ruido. Tercer o cuarto ruido, el ritmo de galope, en este caso, hablamos de también falla cardíaca, ¿verdad? Entonces, ojo, tienen que acordarse esos criterios mayores porque les pueden preguntar. Todos los demás serán menores, edema, tos, ojo, disnea de esfuerzo. La disnea paroxística nocturna es mayor, esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia, pérdida de peso con los diuréticos. Todos los demás serán menores. Dos criterios mayores para hacer el diagnóstico de falla cardíaca, ¿ya? Entonces, cuando sospechamos un paciente con la sospecha clínica de falla cardíaca, entonces evaluamos el estudio clínico, el estudio físico y los exámenes auxiliares, ¿no? En la historia clínica, ¿qué vamos a concebir? Factores de riesgo. Un paciente con obesidad, un paciente hipertenso, un paciente con infarto tiene riesgo de hacer falla cardíaca, ¿no es cierto? Y el síntoma característico, recuerden, de la falla cardíaca, el síntoma característico es la disnea. El paciente viene por dificultad respiratoria. Generalmente la disnea es de esfuerzo y no tolera el decúbito, es lo que se llama la ortopnea. En el examen físico, ¿cuál es el dato específico? Este es el específico de los síntomas, pero de los signos, el específico es el ritmo de galope. Auscultar un tercer ruido, eso es falla sistólica, y ese es el signo más específico, el ritmo de galope. En cambio, la disnea paroxística nocturna es el síntoma más específico, ¿no? Muy bien. Y evaluamos. ¿Cómo evaluamos entonces un paciente que llega a la emergencia con disnea, injurgitación yugular, edema de miembros inferiores? Estoy sospechando una falla cardíaca. Un examen que ya nos orienta al diagnóstico es el dosaje de péptido natriurético. Se dosa el péptido natriurético cerebral, el tipo B. Ese es el metabolito que se dosa. Si este metabolito está aumentado, el péptido natriurético está aumentado, entonces es positivo para falla cardíaca. ¿Qué debemos hacer? Ecocardiograma. Ecocardiograma. En cambio, si el dosaje de péptido natriurético es negativo, descarto una falla cardíaca. La disnea será de otro origen. No solo hay disnea cardíaca, hay disnea respiratoria, endocrinológica, psicológica, etc. Entonces son disneas de otra causa. Si la disnea va con péptido natriurético elevado, es una falla cardíaca. Por eso le pedimos ecocardiograma. Pero si la disnea tiene péptido natriurético normal, descartamos la causa cardíaca. Ya no es necesario pedirle ecocardiograma. Pero si estamos en una emergencia donde no hay nada, entonces de frente ecocardiograma, cuando hay la sospecha clínica. Si no tengo péptido natriurético, pedimos ecocardiograma. Y el ecocardiograma es la prueba no invasiva que va a calcular la fracción de eyección. Entonces, con ello vamos a confirmar la falla cardíaca. Porque si la falla o la fracción de eyección es menos del 50%, nos habla de una falla sistólica, que es la más frecuente, ¿no? El 70%. Muy bien, de esa manera evaluamos un paciente con sospecha de falla cardíaca. Clase funcional, la clase funcional de Nija, y luego tenemos los estadios evolutivos. Estadios evolutivos. Clase funcional, si te dicen paciente asintomático, ese es Nija 1.
NIHA 1, asintomático. 2, cuando ya tiene limitación a la actividad física, ¿no? Ligera limitación a esfuerzos. Por ejemplo, ¿no? Corre, hace una, corre y le da disnea. A veces es clase 2. Porque hace marcado esfuerzo para recién tener disnea. Pero si te dice camina y ya le da disnea, esa es clase 3. Ya tiene marcada limitación a la actividad física. Cuando tiene marcada limitación, eso ya es clase 3. Cuando tiene leve limitación, clase 2. ¿Ya? Por eso corre, camina, acuérdate. Corre, clase 2. Camina y le da disnea, clase 3. Y si al reposo le da disnea, esa es clase 4. Al reposo, ¿no? Le da disnea, clase 4. Muy bien. Y los estadios evolutivos, el estadio A es asintomático y solo tiene factores de riesgo. El estadio B también es asintomático, pero ya tiene fracción de eyección baja. La Sociedad Americana de Cardiología nos recomienda diagnosticar acá al paciente, en estadio B. Ahí aumenta bastante su supervivencia. Por eso al estadio B se le llama disfunción del ventrículo izquierdo asintomático. ¿Por qué disfunción del ventrículo izquierdo? Porque la fracción de eyección ya está bajo, pero el paciente todavía tiene síntomas. Todavía no tiene síntomas. En cambio, en el C y el D, el paciente ya viene con síntomas. Esto ya es descompensado. Deberíamos evitar el diagnóstico en este periodo, porque ya es tardío, ¿no? Porque en el estadio C, el paciente ya viene con disnea, edema, hepatomegalia, ingurgitación. Todo el mundo hace el diagnóstico de ese paciente con falla cardíaca, pero el diagnóstico es tardío. ¿Cuál es la diferencia entre C y D? Que el C responde al tratamiento y el D no responde al tratamiento convencional. Entonces el D es incluso más de, es de peor pronóstico, ¿no? Porque no responde al tratamiento convencional. Muy bien, entonces esos son los estadiajes. ¿Dónde debemos diagnosticar al paciente? En estadio B, cuando él todavía no tiene síntomas, pero ya su fracción de eyección está bajo. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos visto pasar, no es cierto, pacientes diabéticos, hipertensos, y ninguno de ellos ha tenido un ecocardiograma? ¿Y cómo saber si la fracción de eyección está bajo? Entonces, hay que evaluar bien a los pacientes que tienen factores de riesgo, obeso, dislipidémico, hipertenso, diabético, etc. Tratamiento. En el tratamiento de la falla cardíaca, lo que debemos hacer es la llamada trípode del tratamiento. Si yo sé que la precarga y la poscarga están aumentados en la falla cardíaca, entonces debo bajar en primer lugar la poscarga. Eso es lo primero que debo buscar. Y el fármaco de elección para bajar la poscarga, los YECAS. Si no tolera los YECAS, ¿qué le doy? ARA2. Entonces el YECA o su hermana, el ARA2, son encargados de bajar la poscarga. Con eso ya he hecho bastante. Si un paciente con falla cardíaca no está tomando YECA, es porque no tiene médico, ¿no? No tiene médico. ¿Y con qué bajamos la precarga? Bajamos la precarga con los diuréticos. Los diuréticos van a bajar el retorno venoso. Si el edema es leve, tiacidas. Si el edema es severo, furosemida. No, va a depender de la congestión. Si la congestión es leve, le doy tiacidas porque es de potencia intermedia. Pero si el edema es severo, como un edema agudo de pulmón, ahí le doy furosemida, ¿no? Que es el diurético más potente. Entonces, con estos dos, el paciente ya no debería tener síntomas, porque le estás bajando la pre y la poscarga. Ya no debería tener síntomas. Por lo tanto, cuando ya está asintomático, debemos agregar un tercer fármaco para mejorarle el pronóstico. Y esos fármacos son los beta-block. Entonces, ¿cuándo agregamos los beta-block a un paciente con falla cardíaca? Cuando ya no tiene síntomas, cuando está compensado. Cuando ya no tiene síntomas, cuando está compensado, ahí le agregamos los beta-block, que simplemente son 4 los aprobados.
el mejor beta block en ICC es carvedilol. Acuérdate de C, de corazón, que es un mixto beta-alfa. Bloqueo beta y bloqueo alfa. Ese es el mejor beta block. Pero también podemos dar metoprolol, bisoprolol, que son selectivos, porque solo hacen bloqueo del beta 1. Y el último aprobado es el nebivolol. 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 ¿Estamos? Es el último aprobado. Por este beta block llamado nebivolol aumenta el óxido nítrico. Tiene esa ventaja, aumentar el óxido nítrico. Muy bien. Entonces, esa es la llamada trípode del tratamiento de la ICC. Con eso hemos hecho bastante, ¿ya? Si el paciente no responde a esta trípode, le agregamos un cuarto fármaco, espironolactona. Por lo tanto, ¿cuándo agregamos espironolactona? Cuando esté en clase funcional 3, cuando esté en clase funcional 4. Es decir, cuando el paciente está descompensado, cuando no responde. Le hemos dado IECA, le hemos dado diuréticos y el paciente sigue con síntomas. Ahí hay que agregarle al paciente espironolactona. Cuando está en clase 3, en clase 4. No al inicio. La espironolactona no se da al inicio. Ya está. De estos, ¿cuáles son los que bajan mortalidad? Pregunta de examen. Los que bajan la mortalidad son los IECA-ARA2, los beta-block y la espironolactona. ¿Correcto? Esos cuatro fármacos son los que bajan mortalidad. YECA-ARA2, beta-block y espironolactona. En cambio, ¿quién es solo sintomático? Los diuréticos. Los diuréticos son sintomáticos. ¿Ya? Sintomáticos. Muy bien. ¿Hay algún fármaco que ha demostrado ser mejor que los YECAs? Sí. ¿Qué fármaco ha demostrado ser mejor que los YECAs? El sacubitril, que les había mencionado. El sacubitril es mejor que los YECAs, pero debido a su baja disponibilidad todavía no es de elección, ¿no? Es mejor, pero todavía no es muy disponible, ¿ya? Y los beta block, si un paciente tiene asma, tiene POC, no podemos dar beta block. Y el beta block es muy bueno cuando el paciente con falla cardíaca está compensado. Entonces, ¿con qué lo puedo reemplazar cuando no puedo utilizar beta block? Ivabradina. La ivabradina también, al igual que el beta block, baja la frecuencia cardíaca. Y también se puede utilizar en el paciente con falla cardíaca. Entonces, es el reemplazo, la alternativa cuando no podemos utilizar beta block, ¿da? Entonces, ese es el tratamiento de lo que viene a ser la falla cardíaca, ¿da? La falla cardíaca. Recuerden los que bajan la mortalidad, ¿eh? Porque eso es pregunta de examen. Entonces, viendo el mecanismo, miren, ¿qué hacen los beta block? Los beta block, miren, bloquean el tono simpático. Debido a ello son buenos en la falla cardíaca, ¿no? Al bloquear el tono simpático. ¿Por qué van a bloquear estos efectos? ¿Por qué las catecolaminas son malas para el corazón? Porque hacen vasoconstricción, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la contracción y eso desgasta al corazón. Por eso hay que bloquearlo. ¿Con qué lo bloqueamos? Con los beta block. ¿A quién también hay que bloquear? A la angiotensina. ¿Con qué bloqueamos a la angiotensina? Con los YECAs, ARA2 y los inhibidores directos, ¿no? El alisquiren. La angiotensina también es mala, porque hace vasoconstricción, aumenta el tono simpático, hace fibrosis, hace hipertrofia. Por eso hay que bloquearlo. Lo bloqueamos con los YECAs, ¿no? Lo bloqueamos con los YECAs. Y habíamos mencionado estos fármacos, ¿no? ¿Quiénes son los buenos? Los péptidos natriuréticos. ¿Por qué los péptidos natriuréticos son buenos? Porque hacen todo lo contrario. Vasodilatan, bajan la presión, bajan el tono simpático, bajan la fibrosis, bajan la hipertrofia. Por eso, ¿qué debemos dar? Inhibidores de la neprilisina. Ahí está el sacubitril. Al inhibir la neprilisina, aumenta el tiempo de vida del péptido natriurético, ¿ah? Entonces, ese es el mecanismo de acción. Visto de otra manera, miren, cuando el corazón está trabajando, es como este burrito, miren, ¿no? Este burrito tiene que subir la pendiente, esa pendiente es la poscarga, y tiene que llevar un peso,
Ese peso es la precarga. Entonces el corazón en la falla cardíaca está así. Tiene bastante precarga y bastante poscarga. Es decir, en la falla cardíaca el corazón está explotado. Lo estamos explotando al corazón porque tiene bastante precarga y poscarga. Entonces en el tratamiento debemos facilitarle las cosas. ¿Qué debemos hacer? Miren, bajarle la poscarga, bajarle la resistencia. Hay que bajarle la pendiente. ¿Con qué bajamos la poscarga? Los de elección son los vasodilatadores, los yecas. Si no puedo utilizar yecas, hará dos. Y cuando está compensado, le agrego beta-bloco. ¿Ya? Y si no responde, en última instancia, ¿quién utilizamos? Espironolactona, que es el antagonista de los receptores de aldosterona. Una vez que he bajado la poscarga, ¿ahora qué le hago? La bajo la precarga. ¿No? ¿Con qué bajo la precarga? Con los diuréticos. Los diuréticos bajan la precarga. Entonces, con eso le has ayudado bastante. Le has bajado la resistencia, le has bajado el peso, ¿no es cierto? La precarga. Entonces, si el burrito no quiere trabajar, ahí sí lo flagelas, ¿no es cierto? Aumentando la contractibilidad. Es decir, le bajamos la poscarga y la precarga y el corazón no funciona bien, le damos inotrópicos positivos. ¿Qué inotrópicos mejoran la contractibilidad? La digoxina y el anatócido C. ¿Qué hace la digoxina? La digoxina bloquea la bomba de sodio y potasio. Y al bloquear la bomba de sodio y potasio, el calcio entra más en la célula. Y al entrar más en la célula, mejora la contracción del corazón. Eso es lo que hace la digoxina. La principal indicación de digoxina en un paciente con falla cardíaca es cuando tiene fibrilación auricular. Paciente con falla cardíaca y arritmias, ahí hay que darle digoxina cuando tiene arritmias. Y solo son sintomáticos, ¿ah? La digoxina no mejora la supervivencia. ¿Quiénes sí mejoran la supervivencia? Yecas, ARA2, beta-block y espironolactona, ¿ya? Estos cuatro bajan la mortalidad, es decir, aumentan la supervivencia. En cambio, diurético, digoxina, son solo sintomáticos, ¿no? Son solo sintomáticos. Muy bien. Y terapia avanzada en un paciente refractario al tratamiento. Cuando un paciente con falla cardíaca no responde al manejo médico, podemos colocarle el DAI, que es el llamado desfibrilador automático implantable, ¿ya? DAI, o la terapia de resincronización, cuando un paciente no mejora. Cuando le colocamos el DAI, cuando encontramos esto, mira, QRS ancho en el corazón del paciente y tiene síntomas. Tiene síntomas, descompensado y tiene QRS ancho, hay que colocarle el DAI. En cambio, la resincronización, ¿cuándo se utiliza? Cuando el paciente tiene una fracción de eyección muy baja. Tiene una fracción de eyección muy baja. Y está muy descompensado, clase 3, clase 4. Cuando el paciente está muy descompensado y su fracción de eyección está muy baja, ahí le colocamos o le indicamos la terapia de resincronización, ¿verdad? La terapia de resincronización cardíaca.